Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Coalfa 7 Kilo Romeo Eco o EA7KRE, como queráis. Eh, espero que estéis todos bien. Por aquí estamos bien. Ya sí hace fresco por aquí. Ya casi casi estamos en invierno. Ya las temperaturas son más, más bajitas. Las diurnas se quedan en torno a 13-14 y, y las nocturnas, pues hay entre 4 y 5 grados. Eh, bueno, que es lo normal por aquí, por esta zona de, del suroeste de, de España. Bueno. Bueno, pues como os prometí, eh, iba a hacer un vídeo para, bueno, aparte de que va a ser un vídeo lógicamente para para ver las pruebas de pago mmm, de esta de esta fauces, eh, final auto claim, pues vamos a, a analizar un poco lo que es el tema de, de del staking o stacking o, o staking, ¿no? Según se se pronuncie, no lo sé exactamente, bueno. Aquí se dice stackear, ¿no? Bueno, el stacking de, lo, de los tokens eh, Space, ¿no? Space token. Bueno, <coughs> que, era, que era lo que os, os prometí que iba a hacer cuando tuviera el mínimo necesario, que eran 100, 100 Space, que ya los tengo, los, los 100 Space, los tengo ya stackeando. Concretamente 101, eh, los tengo ya stackeando. Por lo tanto, de eso se trata el vídeo de hoy. Aparte de, de ver las pruebas de pago, que vamos a hacer un retiro en directo de, de nuestro Duki o Daki eh, a nuestra billetera de, bueno, vamos a, a intercambiarlo por Space Token, ya que estamos haciendo el tema de, del staking, pues vamos a cambiarlo por Space y, y lo vamos a mandar a nuestra billetera de, de MetaMask. Bueno, pues. Eh, lo primero, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a, a intercambiar nuestro, nuestros tokens. Seleccionamos Space Space Token. Eh, bueno, aquí dice que ya tengo 1.41 y ponemos el total de los space que queremos intercambiar, que serían 4, 3, 2. 691. Eh, bueno, me da un poco de coraje porque podría haber sido 100 space y ya hubiéramos visto lo que es la bonificación por tener estaqueando los 200 space. Pero bueno, lo dejaremos para el próximo vídeo que vamos a hacer. <laughs> Tengo que aprovechar el día de hoy, que, que es domingo, y lógicamente no me cae bien otro día después para, para hacer el vídeo. Vale, pues bueno, pues... Vamos a intercambiar nuestro, nuestros tokens por, por space. Los intercambiamos. Bueno, ha sido eh, hecho. Pues ahora ya nos iríamos a nuestra billetera. Eh, tengo el internet un poco lento porque estoy utilizando el móvil para darme internet Porque no sé por qué la plataforma de, de Final Auto Claim me dice que, que estoy utilizando um, Proxy o, o VPN, no sé si alguno de vosotros os, os está pasando Empezó, digamos, ayer el día 1, bueno, pues por lo menos que es para saber si, a, si alguno os está pasando Por favor, y veis el vídeo, escribidmelo en el comentario, por lo menos para saber que ya me han dado un... Un, al soporte de, eh, de contacto, le he mandado una captura del problema que me da y, y lo que me está pasando. bueno A ver si me lo solucionan, porque no sé si es problema mío o es problema de, de, de Final Auto Claim. Por eso digo que si os pasa alguno, que os no os deje entrar. Yo estoy entrando a través de los datos móviles para poder hacer este vídeo. Bueno, dicho eso ya sabéis me lo, si, si acaso alguno tenéis ese problema me lo escribí en el comentario y, y ya por lo menos me quedo más tranquilo. Bueno, pues vamos a ocultar los los coin que no están seleccionados para bueno para irnos a los que tengo seleccionados, que en este caso son lo, los Cardano, que es lo que está dando ahora en el en el coin roll. Entonces, como sabéis cada mes da, da una moneda pues pues te me toca Cardano. El mes pasado fueron eh, BCH, pues bueno, el Litecoin que trabajo algo, no mucho, pero trabajo algo. Y, y el Space que es el que estamos estaqueando. Bueno, pues lo que vamos a hacer, efectivamente, pues hacer el retiro para ver las pruebas de pago. Primero, y después ya os explico un poquito lo del staking. Eh, le damos a retirar. Y aquí viene una cosa muy importante: tomar notas y estar pendiente de lo que voy a hacer. Eh, como veis, eh, la, la tip el tipo de red que escogáis va, va a definir el, el el fee que os van a cobrar. Mm. Eh, si elegís, mm, si tenéis elegir el blockchain, el bnb smart chain, os van a cobrar tres espacios por vuestro por vuestro retiro. Si escogéis Phantom. Bueno, mira, Phantom está ahora muy, muy baratito. Bueno, pues también es una opción, pero normalmente también suele estar ahí un poco caro. Si escogéis Avalanche Balance son dos Space. Y si escogéis Polygon o Polygon, eh, que es la red de Matic, pues os va a cobrar 0.10. Bueno, en este caso sería más factible hacerlo en Phantom, pero yo no tengo la red de Phantom activada. Por lo tanto, lo voy a hacer en Polygon que. Que estaba más barata incluso que Phantom. Bueno, 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 la casualidad está, pues, pero es muy importante porque, por defecto, todos voy a tener en la Smart Chain. Siempre el monto va a ser mayor. Bueno, pues ya os digo que escojáis eh, lo pones aquí, lógicamente, en, en el tipo de red. Perdóname que me haga un poquito más. ¿Ves? La red Mati, yo tengo seleccionada la Red Mati, que es la red de Polígono Polígono Mainnet si sí, la de Binance Smart Chain, como digo, es más cara. Bueno, pues la red de Matic es la que deberéis tener, o por lo menos yo os recomiendo que tengáis, que es más, más tiene el monto, no es el menor, pero sí es el más estable. Porque ya digo que muchas veces eh, Phantom está incluso al mismo precio que, que Blockchain. O sea que eh, os recomiendo Polygon. Bueno, pues nada, ya como sabéis, tenéis que tener. tener configurada vuestra billetera de, de MetaMask o asociada a vuestra billetera de MetaMask con con el token Space el Space token eh, y bueno es lo, es lo único a tener en cuenta bueno pues me voy a decir que voy a recibir 86 eh, con 14 bueno pues vamos a ver si es verdad le damos a revisamos que esté en nuestra red mm, de trabajo de MetaMask la que nosotros queremos que esté en este caso mío es Polygon y le damos a hacer retiro. Bueno, pues dice que, que los 86,24 han sido enviados a, a mi billetera eh, lo, lo más pronto posible. Normalmente suele tardar un, sobre un minuto. Vamos a ver lo que lo que tarda. miren no apoya pues hasta aquí. Mira, ha llegado rápido. Pues ya hasta aquí los 187 space. O sea, lo perdón, los 86 space <laughs> tenía 101, como visteis anteriormente, para que no haya ningún tipo de duda. Han llegado y, y ya están en mi billetera. Por lo tanto, la primera parte del vídeo que era eh, saber o conocer las pruebas de pago de, de la plataforma de la FAUCE Final Auto Claim, pues ha sido un éxito, como veis. Y sin problemas ninguno, eh, siguen pagando. Y como veis, inmediatamente, vale. Bueno. Pues visto, la, visto esto, la primera parte del vídeo que era esto, ahora nos vamos a, ir a la parte del staking, que es lo que, que, es lo que estábamos eh, en principio proponiendo de, de ver en este vídeo como segunda parte, para aquellos que, que bueno, os lanzáis a, a hacer el staking. Bueno, algunos me preguntan en mis comentarios que cuánto tiempo tardo yo en en recopilar estos estos tokens que yo he estado intercambiando por por mis space eh, vuelvo a repetir el, hay muchos métodos el, los métodos mmm, que dejan más más ganancias lógicamente son eh, empezando por los muros de oferta y la, las encuestas eh, por esto por ejemplo en lutabli que, que tiene para ver vídeos pues podéis estar bien ver vídeos que ganáis punto por ver vídeo. Eh, bueno, le vamos a dar a enseñar. Aquí. Bueno, siempre me enredo un poco con mis con mi vídeos. <laughs> pero perdonadme, pero me gusta explicarlo todo porque después me hacéis los comentarios y digo, si es que lo he dicho en el vídeo o en algún vídeo bueno eh, pues nada no a mí no me importa repetirlo y, y ya está mira esta plataforma que es muy parecida a IdeaUTV, porque IdeaUTV ya no da publicidad pues esta no tiene publicidad simplemente veis los vídeos y os da os da la recompensa diaria por ver por el vídeo no tiene que estar todo el día creo que, que sobre que son cuatro horas cuatro horas diarias en cuatro, cuatro horas viendo vídeos que están automáticos no tiene publicidad nada los dejáis abiertos viendo vídeos y, y sin problema. Se os suman las recompensas. Esto es el tema de de, de, de eh, la, la. Bueno, esta, Hay otras que dan más. Yo me gusta más. Para la, para las encuestas. Las encuestas, yo creo que es una de las mejores. Creo que es esta. El CPX Research creo que es la que más puntos me ha dado por encuestas. Sí, porque veis. Veis aquí, os dan por una encuesta eh, de 20 27 minutos, os dan 174.000 eh, tokens. O sea que, mira, esta da 199.000 y son 13 minutos solo. O sea que, que no, no tenéis excusa. <laughs> Vamos, si queréis trabajar la página, ¿eh? porque esta página hay que trabajarla. Aquí, para echar un ratito, eh, en principio, no sirve. Estas son las dos opciones mmm, más fáciles y asequibles que tenéis. La de ver vídeo y hacer en, encuestas. Eh, otra, otra que tenéis, que para siempre la recomiendo yo para los que tengáis una buena gráfica o, habéis, o hayáis tenido un RIS de minería. Que, bueno, como sabéis, la minería ya de Bitcoin no es rentable. Ahora casi que es más rentable la minería por CPU que, que por tarjeta gráfica. ¿no? Bueno, pues tenéis. Podéis hacerlo mmm, por CPU o, 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 que, o hacéis en la misma página, pero no, no os recomiendo porque no es muy rentable, no deja muchos mucho toques. Ahora, si os bajáis el GUI Miner, que os explico rápidamente si puedo, intentaré. El GUI Miner es un, bueno, es un programita que ponéis vuestro nombre de usuario y, y podéis minar tanto con la CPU como con la GPU, con la gráfica. Yo, a mí me está dando muy buenos resultados, porque yo tengo una gráfica, una, 30, una RTX 3060 Ti, que la tenía yo mmm, eh, minando algo, bueno, tampoco que yo sea, haya sido un minero con muchas tarjetas, pero tenía una y minaba y sacaba un, algo, mira, interesante. Pues la estoy utilizando ahora mismo y por eso consigo, mira, aquí ya tengo, mira, total de hashes que ya tengo minado y, y, y los duques que he ganado, que he ganado 703.000 386 Duki con minando Y para que lo veáis, que no os miento Lo tengo minando La tengo minando Ahora mismo Con mi nombre de, de usuario Y ahora mismo está minando O sea que, que es una de las opciones que, que os doy Para que Para que podáis sacar Más beneficios Digamos como la tercera mejor Para sacar beneficios si tenéis una buena gráfica ¿Que no tenéis disponible una gráfica o de una buena o una CPU potente para hacer este tipo de minería? Pues nada, como siempre. Los muros de oferta, como he dicho, las encuestas y las microtareas también dejan, bast eh, también dejan bastante beneficio. Eh, 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 vamos, para eh, que tienen poco tiempo de realización y bueno y tenéis miles de, de tokens que, que os deja más rápido que, que si vais al típico duque Roll o al Coin Roll, ¿no? que solo son o ver anuncios o los anuncios del muro PTC. Bueno, que tenéis varias varias opciones. Venga, que me estoy enrollando otra vez. Bueno, pues vamos a irnos, como he dicho, a ver el tema de eh, del staking es lo que a nosotros nos conviene o nos interesa, digamos, en este vídeo. Y bueno, hay varios staking. Yo os recomiendo cuando tengáis más de 100 tokens, cuando tengáis más de 100 espacios, que es el mínimo, como veis aquí, 100 espacios es el mínimo y hasta 400.000 de máximo, pues cuando tengáis los 100 space, que en vuestra billetera, no es necesario que los tengáis en, en, en Final Auto Clean, sino en vuestra billetera asociada, pues le dais al staking como veis yo ahora mismo tengo 101. 101, que es el mínimo requerido. Y como os prometí que os comentaría, pues más o menos sobre 0,1 0,1 space, más o menos, eh, diario, con 100 token con 100 space token. Bueno, pues... Pues vamos a sumar, ahora que es lo más importante, vamos a sumar estos tokens, que ya tengo estos 80, 80 y tantos tokens, 86 tokens que, que hemos sumado con el retiro de hoy, vamos a ponerlo también en staking, que a ver si me acuerdo cómo era. <laughs> bueno, eh, creo que era, creo que era, si mal no me acuerdo. Si mal no me acuerdo en space bonus, ah, aquí está, que no me, me, me estaba ya acordando, que aquí es donde se explica todo lo que yo estoy comentando sobre el, en el vídeo sobre el tema del staking. También lo tenéis aquí en el space bonus. Bueno, pues pues como veis, me detecta que tengo 101 eh, token en, en, en staking. Aquí aquí es donde aquí es donde agregáis vuestra billetera. Eh, que podéis conectar Metamask, vale Vales con Bueno, tiene varias billeteras que podéis conectar. Yo utilizo Metamask, pues la que tengo conectada. Pues aquí, en donde pone refrescar, vamos a refrescar nuestra cantidad de, de token que estamos en, eh, haciendo en staking. Le damos una B, y su balance ha sido... Ha sido puesto en, vamos, que o sea, ha hecho los update. No tengo space LP que tiene lo mismo, pero no aquí me dirá que no hay. Bueno, me ha dicho que sí, pero no tengo nada. Bueno, pues ya en principio eh, nuestro nuestro balance de space se ha actualizado. Ya en principio, si nos vamos a staking y nos vamos a staking, tendría que estar Ah, exactamente ¿Ven? ya me detecta eh, esos tokens que he sumado que he sumado a, a, a mi billetera que vuelvo a repetir o, eh, os está dejando beneficio pero lo tenéis en vuestra billetera o sea que en cualquier momento eh, paráis el, el staking bueno aquí también tiene para actualizar el balance no me había fijado <laughs> También lo podéis hacer desde vuestra propia página de Staking, lo podéis hacer. Bueno, vamos a darle. Bueno, no. Pues mira, efectivamente, te vuelve a llevar al mismo sitio. O sea que en principio lo había hecho bien. Vale. Bueno, pues si aquí ahora mismo le doy a reclamar, podéis pues reclamar los, los spaces que están aquí eh, ya pendientes de reclamo. Aquí está un claim, un claim space. Pues bueno, aquí lo no tenéis. Bueno, pues siento como siempre hace, hacerme tan pesado y enrollarme tanto, pero me gusta explicar las cosas, que luego que me hacéis preguntas en los comentarios de cosas que he dicho en el vídeo, <laughs> vamos que no me molesta para nada, ¿eh? Eh, estoy siempre dispuesto, cualquier pregunta que me hagáis yo la respondo si está en mi conocimiento o la respondo sin, sin ningún tipo de, de problema, que a mí no me cuesta en ningún trabajo. Pero, pero bueno, eso, que por eso me hago muchas veces pesado, porque, porque me explico las cosas <laughs> como, como, así como yo quisiera que me las explicaran a mí, ¿no? <laughs> a un nivel de que, de que sea fácil de, de entender. <laughs> Perdón. Bueno, pues nada, pues ya habéis visto el tema de, del staking, eh, la, el tema de la red de... Que utilizar para que os cobren menos comisión de fee y, y bueno, y hemos hecho también el retiro a la billetera que ha sido exitoso. Si no, la segunda parte del vídeo no hubiéramos podido hacerla. Venga, pues ya no os entretengo más y perdonarme como siempre, por, por mi, mi, mi charla. no que, que me vuelvo un poco ahí pesadete. Venga, pues si os ha gustado el vídeo, le podéis dar un like, suscribirse activar la campanita lógicamente para estar informado siempre y en todo momento de, de todas las novedades que yo incluyo en mi canal y tan solo emplazaros para el próximo vídeo que ya os adelanto os adelanto que va tiene que ver mucho mucho con lo que hemos hecho hoy porque vamos a os voy a aplicar el funcionamiento una voy a dar, dar un pequeño adelanto a ver si en primicia eh, de una fauce de esta fauce en concreto, que abajo en la descripción os dejaré los enlaces de de, de registro. Y bueno, y se me ha olvidado comentarlo también, como siempre, aquí arriba os dejaré el tutorial completo de, de, de and Auto Claim para aquellos que no conozcáis la, la página el tutorial completo aquí arriba y, lo, y aquí en la, en la descripción os dejaré lo, el enlace de, de registro para que podáis registrar bueno y vamos a ver esta fauce que esta fauce funciona con el space token y podéis ganar 1,35 al día eh, sin ningún tipo de space <coughs> eh, reclamando cada dos minutos bueno, tenéis aquí, pues bueno, 24, 25 reclamos tengo yo aquí diarios pendientes. Y lo único que tenéis que hacer es poner aquí, bueno, no lo voy a poner aquí, vuestro usuario de, de Final Auto Claim. Pero para no hacer este vídeo más largo, lo voy a dejar pendiente y lo hacemos en un vídeo corto, en el próximo vídeo que haga, un vídeo corto de cómo ganar Space Token y reclamarlos para vuestra página de, de Final Auto Claim. O sea que, que en principio aquí os dejo esto, no os entretengo más. Y como siempre, desearos que tengáis un buen día, hoy feliz domingo, lógicamente. Y ya cuando se vea el vídeo diferido, pues, pues que tengáis buen día y, y os vaya todo al 100%. Por mi parte es todo y sería hasta la próxima. Saludos, hasta luego.